Hoy tenemos un programa muy especial. De hecho, queremos aquí confesar que teníamos este programa preparado para el 13 de julio. Habíamos hablado con Jesús, pero Jesús estaba en recuperación y nos había dicho, no, hagámoslo después, corrámoslo para después. Pero bueno, la vida es así y hoy estamos aquí para hacerle un homenaje a Jesús de Orión. Y para eso, pues hemos invitado y tenemos por acá, tras bambalinas, a dos personas muy importantes, y es Lídice, su madre, y Rocío, su hermana, que las tenemos acá ya listas para, bueno, para que hablemos de Jesús y para que honremos su memoria y para que hablemos de todo el legado y tantas cosas bonitas que le dejó Jesús a, pues, a este mundo de la pajarería, con sus obras maravillosas y con todo el trabajo que él hizo. Entonces, pues bienvenidas, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y pues es un honor para nosotros tenerlas acá y pues contar un poco de la historia de Jesús. Muchas gracias por esa invitación. De verdad que me siento muy agradecida y me encanta poder compartir con ustedes estos momentos y las vivencias que como madre tuve con Jesús. Pues sinceramente, pues eso me llena de un inmenso amor, pues, porque es lo único que yo siento por ese niño, por ese hijo. Claro. Pues, a ver, nosotros este programa, pues siempre lo hemos hecho. Ahorita vamos a mostrar algo de el trabajo de Jesús, vamos a hablar de anécdotas, ver trabajos de él. Pero antes de irnos como a mostrar cosas del trabajo de Jesús, pues contémosle un poco a la gente. Este programa siempre contamos las historias de las personas. Entonces nos encantaría saber, devolvernos un poco en la historia aquí. Siempre hablamos de devolver como el cassette y devolvernos en el pasado. Y saber, bueno, ¿quién fue Jesús de Orión? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo transcurrió su vida? ¿Cómo se conectó Jesús con las aves, con la naturaleza? ¿Por qué llegó a Colombia? Bueno, cuéntanos Okay. un poco de la historia Bueno, de Jesús. Sí, bienvenido. Jesús nació en Maracay, Estado de Aragua. Es el tercero de cinco hijos que tuve. Fue el tercero. Nació y su nacimiento, o sea, su nacimiento no, el comienzo de su vida fue muy especial porque yo estaba, digamos, estaba en la búsqueda de un hijo, ¿no? Pero todavía no estaba embarazada ni nada de eso. Una noche tuve un sueño muy especial, ¿verdad? Es un sueño un poco extraño, pero es lo que yo viví. Soñé que había sido como invitada por dos seres, dos presencias que me llevaron a una montaña. Yo no les vi figura ni les vi nada, simplemente sabía que eran dos seres que estaban conmigo. Yo estaba muy feliz y contenta porque viajamos así inmediatamente, llegamos a una montaña y en esa montaña era de noche y se veía todo el cielo azulito, brillante, bonito y se veían muchas estrellas. Y las estrellas se movían, porque alguien que estaba a mi lado me explicaba lo que significaba una estrella, lo que significaba la otra, e incluso hacían formas geométricas, y había números, y sacaban cuentas. Yo entendía eso perfectamente, claro, pero ahorita no sé nada, yo no entiendo qué fue lo que me explicaron, pero en el momento en que ya estaba, yo decía, Dios mío, pues esto yo lo sé. Entonces de repente se formó una configuración estelar, tal cual, cuatro puntos, tres estrellas y algo así. Entonces alguien que estaba de esas figuras a mi lado, de esas presencias, me dice, y allá va a recibir usted un mensajero. Entonces yo me quedé con aquella cuestión, ¿no? Un mensajero. Y entre el sueño, bueno, eso fue el final del sueño, y yo me desperté, como fue tan vívido el sueño, yo lo escribí todo. Ya anoté las estrellas como estaban. Ah, ellos primero me dijeron, cuando yo pregunté qué era eso, lo que me estaban mostrando, me dijeron, ese es el cinturón de Orión. Entonces, bueno, ok, yo lo anoté y puse cinturón de Orión. Pero en el mismo sueño yo decía, pero qué raro un cinturón, eso parece como una hebilla, porque en realidad era así cuadradito, cinco estrellas,
digo, 4 estrellas y 3 en el centro. Entonces yo empecé a buscar y veo tal cual, ¿no? Este es el cinturón de Orión, como lo representa en la geografía. Entonces llego y bueno, digo yo, ay, mira qué bonito, Orión. Bueno, si tengo un hijo, lo pondré como Jesús y Orión. Como a los 3 meses salí embarazada. Entonces, bueno, yo sabía que era Jesús de Orión. Y de hecho, él nació con ese nombre. De hecho, bueno, ese fue el comienzo de la cuestión. Y él siempre le eché yo esa historia a él. Él le encantaba. Entonces, esperaba los ovnis de chiquito. Y de chiquitico esperaba a los ovnis. Él siempre tuvo un contacto. A lo mejor ustedes nunca llegaron a conocer ese aspecto de él. Él decía que conversaba con los extraterrestres. Él a veces me decía, vamos a ver tal cosa, porque me dijeron tal cosa. O sea, él tuvo mucho, digamos, contacto. Él decía que tenía contacto con los extraterrestres. Entonces, bueno, eso fue una parte. Incluso en una vez muy pequeño, veo que abre la puerta de la casa. Y yo digo, uy, Dios, ¿quién abrió la puerta de la casa? Hace un jardín. Y salgo y él está mirando para arriba. Y digo, uy, Churi, ¿usted qué hace aquí? Bueno, porque Churi le digo yo, a Jesús. Ajá. Digo, Churi, ¿usted qué hace aquí a esta hora? No, es que estoy esperando aquí los amigos, no sé cuánto. Entonces, no, es muy tarde, voy a acostarse, porque eso era como de madrugada. Pero bueno, yo no sé si estaba dormido despierto, pero se acostó y se acostó. Y bueno, y su amor, bueno, ¿saben? Desde que yo tengo uso, desde que yo lo recuerde a él como niño, siempre fue con esa cuestión de las aves. Él trabajó muy bien la plastilina, hacía cosas bellísimas en plastilina con las manos, hacía aves de todo tipo y de todos colores. En el preescolar, bueno, siempre era muy, muy, a la maestra les encantaba porque hacía cosas muy bellas, cosas que no parecían hechas de él. Y se daban cuenta que eran de él, pues porque las hacía ahí en clase, porque de verdad que eran muy bonitas. En la casa tengo yo muchos recuerdos de eso cuando él estuvo pequeño. Y así siguió siempre, y no solamente le gustaba, sino que las observaba. Era muy, muy observador de aves, pero demasiado. Eso no podía llegar. Autodidacta totalmente. Total, claro, autodidacta totalmente. Y desde muy pequeño siempre yo tenía la casa llena de animales, porque cuanto animal conseguía en la calle, animal que se llevaba para la casa. Una vez se cayó de un nido un animalito chiquitico, llegó a la casa, ay, mire, mamá, lo que me conseguí. Y era muy bello porque era blanquito. Yo le dije, ¿y eso qué? Me dice, un zamuro. Yo le digo, hijo, ¿cómo va a ser un zamuro tan blanquito? No, ese es un zamuro, ya va a ver. Y entonces lo dejó en la casa y lo crió en la casa. No. Lo crió en la casa y le daba su comida y el chiquitico y todo, y el zamuro se acostumbró a él. Andaba detrás de él como un perro. Se llamaba Vicente. Y el zamuro se llamaba Vicente. Y él se iba a salir. Vicente. Vicente se llamaba el zamuro. Él iba y decía, mamá, él lo tenía en un patio, me decía, mamá, cierra la puerta. Y cuando yo grite, usted la abre. Entonces él llegaba y salía, yo cerraba la puerta del patio donde estaba Vicente, y él salía corriendo, y afuera decía, ¡Vicente! Y el zamuro salía corriendo, y andaba encima de él, por donde él anduviera. Planeando encima de él siempre. Iba a la escuela, el zamuro iba, pero no se iba del lado de él. O sea, él estaba libre, pero no se iba. Entonces, yo llegó un momento en que yo le dije, Churi, pero usted, ¿por qué no deja que ese animalito se vaya de su misma especie, hijo? Porque imagínese usted aquí metido en una casa, ni conoce amigos, ni va a tener compañera, ni nada. Entonces se lo llevaba con un basurero, a ver si, porque ahí llegaban los zamuros, a ver si él se unía con los otros, y los otros lo rechazaban totalmente. Él se quería meter y los otros zamuros lo rechazaban y él tampoco le gustaba. O sea, decíamos que era un zamuro muy clasista, no quería reunirse con sus compañeros. Y bueno, y eso era comiquísimo. Incluso él fue contratado con ese zamuro para una película. ¿Verdad? Porque la película, yo no sé qué parte metió al zamuro, y como le hacía caso a él, donde él fue el del zamuro, él lo llamaba y le hacía caso. Entonces el zamuro iba por todos lados, entonces hizo esa película con Vicente. Y tuvo búhos también. ¿Y qué pasó con Vicente? Vicente una vez se rascó un ala o se la estropeó, se le encontró una pluma y no hubo forma de sanarlo.
no hubo forma de sanarlo. Se llevó varias veces al veterinario, se le amputó la, se le quitó el pedazo y todo demás, y no hubo forma de. Y ya estaba grande, Vicente. Sí, llegó adulto y todo. Tenemos un mudanga grandísimo y bellísimo, porque es demasiado bello. Después se fue a casa con dos búhos. Ajá. Y los búhos los tenía ya en su cuarto. Y en la noche los búhos otra vez para la calle. Y entonces empezaron a llamar: Churi, ven a buscar el búho que está en la casa de no sé quién, porque se metía para las casas de otra gente. Y estaban libres, y igual, bueno, una vez se fueron. Siempre tuvimos muchos animales que él llevaba, pero siempre estaban libres, pero no se iban. Siempre estaban en la casa. Y bueno, otro aspecto de él así, bueno, que además como era tan observador, algo que a mí me llamó mucho la atención y que bueno, que me llamó la atención y me preocupó también bastante. Fue cuando estaba como en tercer año de bachillerato. Ahí, bueno, aquí, ¿quién ya no es? Tercer año de bachillerato, o sea, salen de primaria y entran como a la secundaria, como a término medio de la secundaria. Uh-huh. Todos los días iba a su clase. Todos los días temprano, llegaba a la hora que iba para clase, regresaba a la hora, muy puntual, muy formal y todo. De repente me llama que el niño tenía como 3 meses que no iba a clase. Y yo dije, Dios mío, bendito, ¿y eso qué pasó ahí? A mí se me abrió el piso. Y dije, Dios mío, ¿cómo será este muchachito a esta hora? Se iba para un lugar que quedaba cerca de la casa, hacia el campo. Un señor, porque por ahí pasaba un río, para observar los patos de torrente. Fue la primera vez que él comenzó con la observación de pasos de torrente. ¿Y cuántos años tenía ahí? Como 14, como 15 años. Como 15 años. Como 15 años. No, 14. 14, 15, por ahí. Como 14, 15 años tenía por ahí. Y ahorita con nosotros en el chat está una gran amiga que fue la que le impulsó a él desde que era menor de edad, desde los 16 años, 17 años, en el Museo de Ciencias del Estado Mérida, en Venezuela. Ella es la doctora Iris Escobar, que está en el chat. Y ahí fue donde él hizo la fuente de Pato de Torrentes en el Museo de Ciencias. Yo creo que mi mamá le mandó una foto sobre eso, donde él aparece como haciendo un torrente con unos patos que hizo de arcilla. Eso fue por ella, pues. Ah, maravilloso. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ajá. Cuando veamos las fotografías, vamos a ver, o esperen, yo las pongo aquí, que esos están acá, mira, esto. Ah, eso. Exacto. Bueno, yo puedo hablar por, ella en estos días me contó, y dije, Violeta Escobar, está en el chat. Ella era directora del museo cuando se quiso hacer ese proyecto, pero entonces, como él era muy joven, le dijeron, no podemos darle ese proyecto a ese muchacho, ¿usted por qué confía tanto en un muchachito tan pequeño? Entonces, ella decía, no, claro que sí, él me puede hacer eso. Entonces, no lo hicieron. Entonces, a ella, a los 2 años, la pasaron a directora del museo y ella dijo, este es el momento de hacer la fuente de Pato de Torrente con Jesús. Y lo pudo hacer con tranquilidad y gracias a Dios, pues ahorita, gracias a ella, ya que Jesús lo hizo, está esa muestra de unos patos de torrente del Museo de Ciencias en Mérida. ¿Y todavía existe la exposición allá? Sí. Esa es como una atracción, hay todo el ecosistema del Pato de Torrente, entre piedras, río y vegetación, todo se mantiene tal cual, o sea, es parte del espectáculo que hay allí en ese museo. Sí, y él hizo un poco de arcilla y la pintó tal cual con sus pichoncitos, todo en el recorrido de esa fuente de agua artificial, pues, pero está allí todavía. Qué belleza de trabajo. ¿Y ese fue como de sus primeros trabajos, como relacionados con el arte, entonces? Sí, bueno, él, desde que yo lo recuerdo, siempre pintó. Lo que pasa es que, claro, pintaba y sus pinturas, pues, se las daba a los amigos o algo así. Incluso cuando estaba estudiando, me llamaban a veces para que no le mandase los trabajos, para que no le hiciera los trabajos, en dibujo y arte, ¿no? Y eran trabajos pues que eran de él, pero a veces las maestras no creían que eran las profesoras no creían que eran hechos de él. Entonces siempre hubo esa cuestión. Pero él desde, ¿qué le digo yo?
Cuando tenía como 12 años, se enamoró de un libro, era de observación de aves, y estaba mamá, que quiere el libro, que no sé cuánto, y yo nunca pude comprárselo, porque no había en ese momento cómo comprárselo. Entonces, él llegó y empezó a hacer su dibujo, y los empezó a vender, y reunió de ahí, ese fue el primer libro que él compró, con lo mismo que vendió, se compró su libro. Y esa persona en la librería que le vendió el libro, se hizo, pero amiguísima de él, y una admiración total. Le hicieron un reportaje por la prensa de allá, porque un niño tan pequeño que con su trabajo había comprado su primer libro, que no sé cuánto, fue también muy bonito esa cuestión. Qué bonito. Hubiera sido Jesús un buen integrante para Guardián de las Aves. Sí. Y incluso cuando él se fue cuando usted sabe que él fue a ir invitado en Estados Unidos, Maggie Lubbock, él tiene allá una fundación de aves. Él visitó, aquí está, él visitó a Venezuela por intermedio de invitado de María Rosa Cuesta, una bióloga. Y entonces María Rosa, como conocía a Churi desde pequeño también, que sabía cómo era, porque andaba atrás de ella también, porque ella siempre andaba con aves, entonces lo invitó a él y ahí salieron a una guiada, a una guiada por allá. Y entonces llegaron a un lugar bien, bien, bien especial. Y dice Mike, ay, aquí como que hubo una pelea de no sé qué pájaro con no sé qué pájaro, porque había un poco de plumas. Entonces Jesús Churi le dice, no, aquí no hubo una pelea, lo que hubo aquí fue un apareamiento. Entonces le dice Mike, no, pero ¿cómo un apareamiento? ¿Cómo sabe usted? No, porque vea usted que esta es la pluma de la hembra y esta punta no la tienen los machos, es la hembra y el macho. Entonces aquí hubo fue un apareamiento, y entonces a él lo sorprendió mucho esa observación de una persona, digamos, tan joven, ¿no? Entonces quedó también, de una vez le dijo a María Rosa que quería llevárselo para allá, para su fundación, pero era menor de edad, no podía todavía. Entonces esperó que fuera mayor de edad, y él mismo también se costeó su viaje, se costeó todo también con sus obras, y se fue para Estados Unidos, allá hizo más o menos como 3 años. Ya terminó en ese caso carrera universitaria, y el bachillerato, que no lo había terminado por estar observando pájaros, aves, ¿cómo se llama? Ratos de torrente. Fue siempre un enamorado, lo que fue de las aves y de las palomas. Fue colombófilo desde pequeño. Ahí están las aves de cielo, de las águilas. ¿Cuál es la historia de la historia de esas 5 águilas? ¿Cuál es la historia? Ramón Albornoz es un escultor, digamos, famoso en Mérida, y le mandaron a hacer las 5 águilas blancas para la entrada de Mérida, de donde nosotros somos, donde vivíamos. Entonces, el que sabía de aves, pues era mi hermano, y él las sabía esculpir y todo eso. Entonces, él contrató a mi hermano, Jesús, para que le hiciera el diseño en maqueta, para su obra, pues. Entonces, bueno, ellos firmaron sus papeles y su cosa, donde decía que Churi le iba a hacer el diseño, y bueno, Churi se lo hizo, pero Churi, cuando fue a ver lo que él estaba haciendo, él le hacía todos los detalles, las plumas, el pico, todo, para que él se lo fuera poniendo perfectamente. Pero cuando Churi fue una vez, dijo, Ramón, ¿qué pasó? Pusiste las plumas al revés, esta parte va para arriba, esto va para abajo, y ¡ay, no, Jesús! Haga el favor, tiene que venir y me ayude a hacer eso, porque yo solo con el diseño no sé. Entonces, bueno, él se instaló, hizo su cuestión, y bueno, lástima que para ese momento él era tan joven, donde él no aparece por ningún lado como el autor ni coautor de esas aves cuando él las diseñó. Las dibujó, las hizo en maqueta, le ayudó a hacerlas en grande, y bueno, pero si Dios quiere, él ya nos llamó, se comunicó con nosotros en que van a hacer un homenaje en el Estado Mérida, dándole parte de la autoría de la obra a él. Lástima que fue, bueno, ahorita y no en vida. Pero bueno, eso se va a hacer. ¿Y todavía existen las...? Sí, por supuesto, sí. Existen
tal cual como se ven monumentos, porque antes había unas que se dañaron totalmente, fueron muy mal hechas. No, y no estaban hechas con la anatomía perfecta del águila, estas sí, estas tienen toda la anatomía, el pico, todo perfecto de como son las águilas. Sí, las otras fueron reemplazadas por estas, y ese es el monumento a la entrada de Mérida, es un monumento gigante, grande. Entonces, tendremos que ir a Mérida algún día. Si Dios quiere. Esos trabajos tan bonitos de Jesús. Sí. Incluso también en el teleférico de Mérida, ellos tienen una exposición permanente de las obras de Churi allá también. Así es. De aves de Churi, que hizo aves de Mérida, creo yo que son. Sí, del Estado de México. Bueno, eso la tienen también desde hace muchísimo tiempo. Él la hizo cuando era muy joven, cuando era casi niño, las hizo. Pero entonces después, cuando lo volvieron a inaugurar, él las reemplazó con ya más grande. Las mismas, pero ya reemplazadas a la actualidad. Allá están permanentemente también. En Mérida hay muchas obras de lástima, que allá en Mérida lo que no hay ahorita... Bueno, ahorita no creo, y antes no había, y ahorita creo que todavía es la observación de aves, así como hay aquí en Venezuela, en Colombia, que aquí es una cosa muy bonita que tienen los colombianos, que adoran tanto la naturaleza. Bueno, por eso Jesús se quedó acá. Sí, por eso es que se enamoró, porque él llegó aquí a Colombia en mayo de 2017. Él se vino solo, ¿cierto? Primero. Sí, se vino solo. Y él lo había invitado de Ecuador, de Perú, de muchas partes lo habían invitado. Incluso un señor también de aquí de Colombia. Entonces él se puso a buscar por todo y dijo, no, Colombia es donde hay más aves, donde hay más observación. Y para Ñapa, que el que lo había invitado vivía aquí en Manizales. Y el clima es como Mérida, se parece mucho a Mérida. Entonces, bueno, sí. Y el estar aquí empezó con que vénganse, y bueno, casi que nos vinimos todos. Ya tengo aquí dos hijas con sus esposos, y ¿cómo se llama? Y bueno, y yo que me vine también. Ok, ¿y él en qué año llegó entonces Jesús acá a Manizales? En 2017, ya tiene 5 años. Ahorita en mayo cumplió 5 años. Ok. Y digamos que cuando llegó a Manizales, ¿siguió trabajando en arte? ¿Empezó a...? O sea, sí. ¿Cuál fue como su...? Sí, él llegó sin trabajo ni nada. Él llegó y empezó a trabajar en una librería cerca de donde él vivía. Entonces, duró poco tiempo. Duró, no sé, como 3-4 meses. Y luego empezó, de una vez, empezó a darse a conocer por las ilustraciones. Y de una vez empezaron a hacer encargos, y empezó a vender. Y con eso, con esos encargos, con esos trabajos que él hizo, pues fue que vivió aquí. Aparte que hizo ilustraciones para libros también. O sea, ahorita cuando estaba haciendo la ilustración para un libro, para Aves de Venezuela, entonces, pues el libro no concluyó porque le faltó mucho. Creo que hablamos con las personas que los que le encargaron el libro, y va a ser una parte hasta donde él las hizo, y luego van a hacer una segunda parte con lo que le faltó. Entonces, y esas ilustraciones prácticamente fue lo único que nos quedó de, o sea, lo que tenemos de él, de su tiempo de ilustraciones, porque... Él todo lo que hacía pues era para encargos que tenía. Tenía siempre bastantes encargos. Él también trabajó como guía turístico en Venezuela. Iba a diferentes partes, a los llanos, iba, hacían viajes completos, y él fue mucho con extranjeros como guía turístico. Ah, ok. Por eso esas fotos de la culebra en la mano, todas esas fotos que aparecen ahí como en el llano, eso haciendo las guiadas. Ah, ok. Pero entonces él no solamente andaba con zamuros, sino que le gustaban todos los animales. Ahí hay una foto con el zamuro cuando estaba chiquito. Ah, sí, exacto. Ah, sí, ese es el zamuro que está ahí.
Él también estuvo en el con María Rosa Cuesta, la bióloga que yo le comento. Él estuvo también participando en el programa del Cóndor, que allá hace el Cóndor allá en Mérida. Ahí apareció la foto, ¿eh? Sí, aquí está, sí, ahí aparece una foto también con la parte Cóndor inferior izquierda. Era, no sé, era un atractivo por los animales increíbles, y por las palomas ni se diga. Ese fue el único, yo creo que el único vicio. Sí, porque eso de las palomas, eso es de verdad, que es un vicio. El único problema que nosotros tuvimos como madre e hijo, porque es un vicio, él no se vestía, él no sé cuánto, él no sé qué más, él no es, no gastaba en nada que no fuera las palomas. Él, yo creo que una persona que sepa como supo él de palomas, uy, lo dificulto, porque es que eso fue otro también. Eso sí, de verdad, que fue un vicio, porque él solamente todo era por palomas. ¿Y cuándo empezó él con el tema de las palomas? Ay, también, eso fue a la par de todo eso. Pues cuando le cuento que él se iba a observar el pato de Torrente, él se quedaba en una casa en allá, que de un amigo de él, que se llama Chelo, que tenía palomas. Entonces, claro, el pato de Torrente por un lado y las palomas por el otro lado. Lo que pasa es que él quería purificar la raza. Cuando él agarraba una raza de paloma era para purificar la raza. Entonces, lo posible trataba de irlas mezclando nuevamente con buenos individuos para crear una raza buena, que él la tuviera, que fuera una raza buena. Entonces, se caracterizaba por eso. Las palomas de él todas eran de razas muy buenas. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas palomas tenía Jesús? Ay, en Mérida tenía como 300 o 500, ¿ah, sí? No sé. Sí, bueno, la casa de eso atrás hizo un palomar gigantesco que cubría casi toda la casa por detrás, todo lo que era el jardín de atrás. Eso hizo unos palomares hermosos, pero ya me acuerdo, uy, no, a mí me mortificaba mucho esa paloma. Porque era demasiado, demasiado el alimento de las palomas, el todo, todo. Y aquí también tenía un lugar que él, un lugar que él tenía, ¿cómo se llama? Arrendado, un lugar arrendado, y tenía unos palomares hermosos también, con muchísimas palomas. Incluso okay. Estaban trayendo palomas de Ecuador, palomas de otros lados, traían para... Él aquí estaba tratando de sacar una raza pura, una raza colombiana que él decía que era muy buena, pero estaba muy ligada. Él estaba tratando de sacarla tal cual como era. Entonces tenía varios ejemplares muy buenos también, muy buenos. Colombófilo. Sí, entonces. Yo creo que hay, para las personas de pronto que no sepan, porque de pronto no es un tema como muy común, aquí Jair Ramírez nos aclara que, bueno, pues que colombófilo por naturaleza era Jesús, una habilidad sí. Increíble que resaltan muchos de los colombófilos en Latinoamérica, sí. A Colombia ejemplares de Venezuela y Perú, o sea, esto son habilidades que desarrollan los seres humanos a través de las palomas, y pues se les dice de esta manera. Entonces, para las personas que de pronto no están familiarizadas con este nombre, Jesús pues tenía una relación muy bonita con las palomas, y las estudiaba y las conocía perfectamente y muy seguro. Tenemos mucho que aprenderle. Sí, figúrese usted que en su momento de quimio y de que estaba en su proceso de enfermedad, él no dejó nunca de estar pendiente de las palomas, nunca. Él salía de una quimio, estaba 15 días hospitalizado, con vómitos y de todo lo que da una quimio, salía, llegaba aquí a la casa y era como que llegaba, como que renacía. De una vez se iba a su palomar. De una vez, era que no, nada, no se quedaba nada. De una vez iba para el palomar a ver a las palomas. Y a mí me daba un terror inmenso, porque yo me parecía que lo sentía que iba a estar débil, que iba, podía pasar algo por allá. Y me daba mucha cuestión. Sí, mire, lo que dice Iris y Violeta, que fue la directora del Museo de Ciencias. Ah,
Es que decía, miren, cuando viajábamos siempre se me escapaba para contactar a alguien que tenía palomas. Era siempre. Eso era lo que, si iba conmigo a instalar un vitral, en cualquier parte conseguía a alguien, se me escapaba. Y yo, Dios mío, ¿qué es eso? Yo iba a buscar palomas, no puede ser. Y sí, efectivamente. Llegaba a las 8 de la noche, Rocío, disculpe, yo, Chuli, ¿ahora qué es? Es que estaba buscando, mire, estas palomas tan hermosas. Y yo, toma, sí. Y así era con todo el mundo que lo conocía, era así. Era así, exactamente. Se perdía a buscar palomas. Se perdía a buscar palomas. Mamá le tenía miedo. A mí me decía, mamá, vamos a visitar a un señor, mire, que él la quiere conocer. Y no sé cuándo vamos, mamá. Bueno, yo pues siempre andaba con él para arriba, para abajo, cuando podía. Llegaba y decía, ay, la próxima vez se le ocurra, pues se iba a hablar de palomas con el señor, podía estar todo el día hablando de palomas, y él se olvidaba que tenía que comer, que uno estaba ahí, nada, eso era otro mundo totalmente. Esta era la propia cuestión de fíjense usted que el día antes de él partir, pues, estaba muy malo, muy malito, lo llamó un señor para, no sé qué, llamaron para avisarle que le había muerto un señor, un colombiano. ¿Así? ¿Ah, un señor, un peruano que fue aquí y como parece que murió en un hotel y no sabían de quién era familia. Era un señor escritor muy famoso allá en Perú, pero él vino para acá a sanarse o algo así. Pero era colombiano, pero vivía en Perú. Es un señor muy conocido, ahorita en este momento no recuerdo su nombre. Entonces parece que la gente del hotel buscó por el teléfono, ¿verdad? ¿Con quién más se comunicaba para avisarle? Y llamaron fue a Jesús, a Churi, porque era con el que más se comunicaba. Y entonces Churi, con esa gravedad que tenía, porque en la última hora se descompensó absolutamente todo, hablando como que si no tuviera nada, hablando como que estaba sano, y dándola, diciendo quién era, con qué se podía comunicar y todo, colgó el teléfono y ya. Pero tenía esa cuestión tan que yo no sé más fuerza para hacer cosas. Usted lo llamaba en ese momento y le decía, Jesús, ¿cómo estás? Él decía, excelente, excelente. Nunca, nunca se quejó de cómo estaba, jamás, jamás. Y eso, cuando él contestaba, a mí se me hacía el corazón pedacito, porque yo sabía cómo se sentía y él decía, estoy bien. Yo lo veo como un ser súper especial, va a tener esa fortaleza tan grande que tuvo, demasiado. Fue una fuerza demasiado grande. Sí, muy bien, bien fuerte. Aquí vemos algunas fotografías de muchas exposiciones que tuvo Jesús en muchas partes, ¿no? Sí, de aquí de Colombia. Sí, muchas aquí en Colombia, ¿no? Sí, porque en Venezuela sí lo traje, yo no tengo fotos de allá de las que se hicieron en Venezuela, pero de aquí de Colombia sí. Esta fue como la versión de Aves en el Arte. Sí, Aves en el Arte. Esa fue la primera, esa fue en el 2000. En la universidad. Esta fue la de, ¿qué? El 2018, creo. En la Universidad de Caldas, que él está pinta ahí como el búho. Toda la parte exterior del búho, muy bonito. Sí. Esa exposición fue bastante bonita, fue bastante. Aquí pintó también muchos murales en varias partes. Sí, nosotros en nuestro viaje el año pasado, estando en Vichada, estuvimos en una charla con unos niños y con la comunidad y con la gente allá en Puerto Carreño. Y en el sitio donde estábamos nosotros dando la charla, dijimos, bueno, vamos a tomarnos la foto. Y nos fuimos a tomar la foto. No, vamos al mural de Jesús de Orión. Uh-huh. ¿Cuál es el mural de Jesús de Orión? Y nos llevan a este mural. Sí. Y ahí nos hicimos una foto con todas las personas que estábamos, súper bonita. Sí. Y después, me acuerdo, porque sí compartimos a través de Birds Colombia, ahorita que estaba buscando material, encontré todas estas fotografías del trabajo de Jesús. Ese mural que él hizo ahí, que ven los niños, fue con participación de los niños de la comunidad. Sí, claro. Sí. Y ahí están pintando.
ahí se ven los niños pintando y se ven los niños ahí trabajando con él. Sí, es bonita que él tiene con las alas detrás. Ajá. Sí, esa foto quedó para toda la vida. Sí, esa es una foto, pues yo creo que es como la... Lo simboliza. Sí, la foto. Ajá, totalmente. Y ahorita les voy a mostrar una que me pareció muy especial haciendo toda esta selección también de eso. Bueno, claro, empieza todo este proceso de la enfermedad y obviamente muy complejo, pero siempre sentimos y lo que vimos es que Jesús seguía pintando, seguía trabajando y seguía con buen espíritu, ¿no? Esta foto, la del nido que está aquí, la de... ¿Cómo se llama? Sí, esa la hizo también antes de la que le hizo para la del colibrí. Esa fue la antepenúltima foto que ilustración. Y eso la hizo, yo me quedé loca porque yo estaba allá cuando él empezó, la hizo en el hospital. Así. La hizo allá en el oncológico. Él la hizo y la empezó a hacer cuando yo estaba, el otro día cuando llegué ya casi la tenía lista. Tengo una habilidad impresionante. Una habilidad impresionante para trabajar. Una habilidad y una fortaleza, y no, es, para mí es no sé, demasiado guerrero, demasiado fuerte. Dice que los padres aprenden de los hijos. Los hijos aprenden de los padres, pero yo creo que yo más bien aprendí más de él que pude aprender de mí desde pequeño, desde siempre. Fueron demasiadas enseñanzas, desprendido, humilde, tantas cosas bonitas que compartió con todos nosotros. A mí por lo menos yo me siento muy... Él fue hace como 3 meses para la ciudad perdida, con un bastoncito subió, fue con Yair y la perra, con su compañero Yair y la perrita, y se fueron... hizo cumbre en esa cuesta tan fuerte. ¿Cómo tuvo la fuerza para hacerlo? Bueno, él dice, me salió fuerza de donde fuera. Y subió, hizo su cumbre, se tomó su foto hermosa, y bueno, la pasó muy bien. Eso fue hace 4 meses, creo yo. 3 meses, 4 meses. No, eso fue hace poco, como mes y medio, ¿verdad? Sí, hace muy poco. Hace muy poco, yo no sé de dónde sacó. Iba a empezar y había terminado su séptima quimio cuando fue allá. Entonces, y ahorita nos salió de la otra quimio, de la octava quimio, que era la última. Él quería hacer una fiesta porque había terminado la quimio. Es que fue un desenlace tan tremendo que nadie, no explicamos qué pasó ahí. No, le tocaba, bueno, Dios sabe lo que hace y bueno, pero en realidad no esperábamos jamás, pero es que ni remotamente, aunque los médicos siempre habían dicho desde el comienzo pues que era muy fuerte lo que él tenía, al principio no le daban más de 3 meses, de 4 meses, pero yo nunca acepté eso, ni él tampoco, él sabía que, o sea, pensamos que se iba a superar. Y de repente, de un día para otro, se descompensó todo, cayó en coma y ya. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto, lo importante es todas las vivencias y todas las cosas hermosas que mi hermano nos dejó. Sí, claro. Él se me había pasado también que él estuvo como guía también de animales de una película de Disney que hicieron en Canaima, donde necesitaban que una persona especialista en aves y en algunos animales, a medida que se iba haciendo la escena, los animales corrieron para un lado y para otro. No recuerdo cómo se llama esa película de Disney. Un indio de la ciudad, no recuerdo ahorita el nombre. Churi se fue para Canaima, porque lo buscaron, y se estuvo algo así como 20 días en Canaima. Entonces le decían, bueno, estas son las aves que tienen que volar de un lado al otro, para tal escena. Entonces él trataba de poner unas cosas y la otra y todo le quedó perfecto. Todas las aves volaron donde tenían que volar, todo quedó espectacular. Un indio de la ciudad. Un indio de la ciudad se llama. De Disney. Así. Ajá. Sí, señor. Él tendría 24 años, 25 años. No menos.
No, no recuerdo, no recuerdo. Y esto también hizo otra película también con una cineasta allá que se llama Lindsay. No recuerdo, también sale ahí. O sea, él siempre trabaja en una película con aves, teniendo que ver con aves. Este, él era muy polifacético en sus cosas. Él cantaba bellísimo. Espectacular. Yo no sé si no hubiera sido eso, a lo mejor hubiera sido un cantante bolerista. Tenía una voz bellísima. Él hablaba, cocinaba exquisito, como un chef. Como pintaba, cocinaba. Como pintaba, cocinaba. Entonces, él en el hospital pasó mucho trabajo, pero muchísimo trabajo, porque los hospitales, pues usted sabe cómo es la comida en los hospitales. Además de que estamos muy agradecidos por el hospital y todo lo demás, pero no se puede negar eso, es mala, pero demasiado mala. O sea, para un enfermo oncológico es mala. Entonces, yo como algunas veces le llevaba la comida escondida. Muchas veces la llevé escondida en lo que fuera para que él comiera algo, pero cuando yo no le podía llevar la comida, él no comía nada. Eso sí fue él, que una. A mí me prohibieron hasta entrar con cartera, porque ya todos me lo revisaban por las comidas, porque yo le llevaba las comidas, pero comidas nutritivas, sabrosas, las que él quería. Entonces sucede que ya no pude, una semana antes de esto, tuve una semana sin comer nada, porque ya no comía nada. Porque las comidas son blancas, son ácidas, no son nada alcalinas. En un cuerpo así, una comida ácida hace daño. Y esa es la comida que pone. Entonces, cuando salía de allá, llegaba aquí a la casa y hacía unos... Bueno, eso era invitaciones. Todos los días teníamos nosotros unos almuerzos espectaculares, porque hacía unas comidas divinísimas. Él cocinaba, él sabía hacer comidas hindú, árabes, chinas, pero así que es como si usted estuviera comiendo la comida de allá. Él tenía mucho, también tenía mucho atractivo, no. Le llamaba mucha atención todo lo que era árabe. Todo. Le gustaba muchísimo. Okay. Entonces él estudiaba mucho esa ¿cómo se llama? Ese estilo de comida, de vida, de todo. Entonces, bueno, las comidas que hacía siempre se hacía con su comida de todo tipo, de cualquier cosa que fuera. Sabía hacer el queso árabe, sabía hacer el no sé qué árabe, sabía hacer, y entonces todo eso hacía aquí en la casa. Y cuando él llegaba, ay, mira, aquello era comida tras comida, todos los días era comida distinta. Increíble, tanto talento, ¿no? Tantas cosas que hacía, y todas las hacía bien, porque hay gente que hace muchas cosas, pero a veces muchas cosas. Él le encantaba, porque él todo lo hacía como con tanta naturalidad, él no sé, era como algo así natural que le salía, y lo hacía con tanta naturalidad que yo decía, Dios mío, qué talento, qué cosas tan para hacer, igual que para aprenderse los idiomas y las cosas, todo. Él dominaba inglés, bueno, porque estuvo allá, pero también manejaba el portugués, algo de árabe, o sea, él era polifacético, entiendo yo, porque todo le gustaba y tenía muchas facilidades para hacer las cosas. ¡Qué maravilla! Yo tengo una anécdota con esta ilustración que él hizo para la Beer Fair, para la Colombia Beer Fair de Cali. Nosotros estábamos invitados a nuestra charla y nos lo encontramos en Unicentro, que estaba él ahí exponiendo sus obras. Y cuando lo vimos, nos arrimamos a saludarlo y él estaba en ese momento dibujando esta ilustración, que era un premio para la Beer Fair. Y uy, pues qué bonito esa clorocrisa, que además es como le dice Carlos Mario Wagner, el director de la Colombia Beer Fair, la mamacita. Entonces, pues era su ave favorita para Carlos Mario también y para la feria. Y yo le dije, uy, esa posición se parece mucho a una foto que yo hice cuando me muestra el referente que él estaba usando, y era esa foto. Era mi foto. Entonces nos dio mucha risa, y después al rato, o al otro día, no me acuerdo, me regaló esta ilustración que la guardamos con mucho cariño,
y con una dedicatoria muy bonita. Además, pues que es una ilustración que me parece súper bella y pues sí. Bonita anécdota ahí con Jesús ese día. Qué bonito. Bueno, pues, ahorita viene pues esta ilustración que es como la de las últimas que él hizo, ¿no? Sí, la última. Ah, no, sí, la última. La última ilustración que él hizo, la hizo también. A ver, ¿esa es? Sí, esa es la que él me salió del hospital. Claro. Sí, esta ilustración se la encargó Kelly Orozco, que está por ahí conectada, para regalársela a Valentina Carvajal, la presidenta de Cotelco Caldas. Y pues curiosamente, pues ahorita es el homenaje que le están haciendo a Jesús en esta exposición de Aves en el Arte. Les voy a mostrar esta foto de este mural de allá de... Y miren esta foto que me encontré ahí de las que él compartió. ¡Qué lindo! Ah, bella, sí. ¡Bello! Es un cara a cara el que está, en el que está el detrás, que parece como, es un cara a cara. Sí. Y esta foto me pareció muy linda de este niño. Es hermosa, hermosa como la ves. Como mirando, mirándolo ahí. Ajá. Hermosa. Por cierto, que yo quería aprovechar este momento para ofrecer, nosotros vamos a lanzar para diciembre, si Dios quiere, una serie de ilustraciones de Jesús, para ofrecerlas a quien las quiera, digamos, coleccionar o dar de incluso como regalos corporativos. Sería excelente. Son 5 ilustraciones. Vamos a hacer 3 series distintas de 5 ilustraciones cada uno con distintas aves. De manera tal que las personas pueden escoger cual quiere y las pueda dar como regalo para su casa, para mandarlas a montar, en un formato de, ¿cómo es el formato? Cuarto de pliego. Un cuarto de pliego, más o menos como de este tamaño. Ok, o sea, 3 series de 5 ilustraciones cada una. Cada una, y las personas pueden escoger cómo... Tienes la serie, ¿no? Porque se pueden mostrar las fotos que tenemos para que las personas escojan 5 de las que se les muestren. Entonces, las adquiera, pues. Ok. Si quieres ahorita, o danos el contacto. Ah, exacto, el contacto. Sí, bueno, esa es que se va a mostrar por la cuenta de Instagram, la de Jesús de Orión Art. Por ahí estaremos... Pasando. Aquí, mi teléfono. Mi teléfono 311-674-02-84. Paola. Sí, a Paola, sí, yo me comunico con Paola a ver si sacamos algunas ilustraciones para el Congreso. Súper. Ajá. Y aquí Ana María, no entiendo qué dice, Ana María dice Federico Gaviria, la familia. Ella le está mencionando a Federico. Ah, ok. Pero yo creo que Anita ya con este número ya se lo puede mandar a Federico. Ah, ok. Uh-huh. Perfecto. Entonces, pues ya saben, las personas que quieran y, tener pues estas ilustraciones bellas de Jesús como además un recuerdo maravilloso, pues ya saben. Muchas personas nos han llamado para pedirnos cuadros de él y nos encantaría muchísimo, pero Jesús es originales, los que nos quedan originales son los que él estaba haciendo para el libro. Eso creo que hay un acuerdo que ya hablamos con los editores del libro, entonces es un acuerdo donde después que el libro se publicara, ellos iban a hacer una ilustración y una exposición iban a hacer. Entonces estamos esperando pues que el libro se termine para ver qué es lo que se va a hacer con eso, porque ese fue un acuerdo entre los editores y él, pues que hay que respetar. Y de nosotros, pues de él, pues prácticamente no nos quedó casi nada, como 3 que están a medio terminar, que no llego a terminarlas, y 2 o 3 estamos viendo a ver si él las había vendido, no sabemos si ya las había vendido o no las había vendido.
Hemos preguntado a las personas con las que él tenía, por si acaso, para saber que son las únicas que quedan por ahí. Ok, por aquí nos cuenta María Cristina Lema, que ella en esa época estaba ya en el Bichada. Nos dice, las primeras murales de Puerto Carreño los hicimos en el 2018, pero la primera vez que el Churi visitó Puerto Carreño fue en mayo de 2017. Sí. Entonces ahí nos aclara María Cristina ese trabajo tan bonito que hicieron allá en Puerto Carreño. Bueno, por aquí nos dice Iris que tiene el honor de tener una pintura de 2x3 metros. Es inmensa la que ella tiene. Hecha por él, un caballo azabache espectacular. Ah, exactamente, espectacular, sí. Bueno, nos la qué puedes belleza. Compartir ahí en el muro, si quieres una foto, nos puedes compartir por ahí en el muro la foto de ese azabache. Bueno, yo tengo por acá un videito que quiero compartir y pues invitar a las personas que quieran contar alguna anécdota o que quieran pues decir algún mensaje para Jesús, pues invitarlos a que lo hagan, o si quieren hacer alguna pregunta, pues aquí está el espacio para hacerlo. Entonces voy a poner este videito que nos dura como 5 minuticos de algunas cositas que encontramos por acá de Jesús. Espérenme un segundito. Vamos a tener la obra de Jesús de Orión, estos hermosos bocetos. Esperen que se me fue el audio, un segundo, lo voy a volver a agregar. En Tominejo somos privilegiados de tener la obra de Jesús de Orión, estos hermosos bocetos que nos regaló y que después fueron materializados por su querida madre y hermana de fantásticos vitrales, son motivo irrefutable de celebración cada vez que nuestros huéspedes y visitantes se alojan en nuestras casas. La alegría, la admiración, la sorpresa que despierta esta gran obra de arte generan con seguridad un vínculo eterno con el artista y esta magnífica persona. Gracias, Jesús de Orión. Gracias por esas obras tan preciosas que reflejan fidedignamente la belleza de las aves y la naturaleza en general. Gracias por compartir junto a nosotros esa pasión por observar aves. Te prometemos cuidar tu legado. Te prometemos seguir amando las aves y te prometemos también trabajar conjuntamente por conservarlas. Gracias, Jesús de Orión. Jesús de Orión era un ilustrador, un artista que ayudaba también en la parte científica a través de sus ilustraciones, que a todos los colombianos nos deleitó con sus obras de arte. Yo creo que él es una de las personas que tuvo la capacidad de coger una fotografía y hacer una obra de arte mejor que la fotografía. En este momento ya trascendió las alas de la libertad y yo creo que hoy vengo solamente a traerles una reflexión, y es que dediquemos 30 segundos para que hagamos una introspección y pensemos cuál es nuestra misión en esta tierra. Jesús de Orión, oriundo de Venezuela, un compañero que vino a sembrarnos a través del arte en cada uno de nosotros, a mí me dejó mucha admiración. No compartí mucho con él, pero lo poco que compartí, entendí la persona luchadora que es, que la vida no es eterna y que cuando estamos conectados con nosotros mismos y con la esencia de la vida y entendemos a qué vinimos a esta tierra, dejamos un legado como el que dejó Jesús de Orión en cada una de las personas que lo conocimos. Muchísimas gracias. Este fue en el segundo encuentro de clubes de Vicentavis de Caldas, hace un mes. Hola, yo soy Miles McMullen y quiero hablar hoy de nuestro amigo Jesús de Orión, que tristemente falleció este año. Yo conocí a Jesús en el año 2018 y él me acercó, se presentó, súper amable, muy buena persona, y hemos sido amigos desde este momento. Me regaló un cuadro de él y para mí es uno de los ilustradores más talentosos que ha producido Latinoamérica. He visto mucho de sus obras y yo lo vi como ilustrador de aves profesional. Yo lo vi, no, esto sí es talento, es talento.
tristemente ya nos dejó, pero sus obras van a seguir viviendo con nosotros y van a seguir hasta la eternidad. Bueno, pues aquí acordándome de Jesús, Jesús de Orión, una personota impresionante. Le mando pues un saludo, un abrazo a toda su familia y amigos, que hacen unos momentos muy difíciles. Y pues a ver, yo a Jesús lo conocí en un festival de aves de Risaralda, en un segundo piso de un centro comercial, que estaban exponiendo unas obras artísticas ahí, pues subí y pues voy por el pasillo y vi estas ilustraciones y pues tuve que parar. Y ahí se presentó, estuvimos hablando, me pareció una gran persona, o sea, de entrada una persona muy amable, energía muy bonita. Y estuvimos hablando un buen rato, chévere, son las personas que no quieren quedarse hablando ahí, pero pues está trabajando, entonces no se puede interrumpir mucho. Lastimosamente no tuvimos muchos momentos, pero lo poquito que hablamos sí quedamos pendientes de hacer publicaciones nuevas. Sí, hablamos, en un momento le propuse como una guía del oro de Colombia, algo así, yo ocultando los textos, las ilustraciones, y pues cosas que quedan pendientes, que de alguna forma pues, nos motivan a seguir trabajando. Pero el legado de él, que es pues, una persona que nos mostró, que nos muestra lo importante que es el trabajo de pues, el arte y su vinculación con la conservación de las aves. Entonces, nada, pues muy triste, pero pues hay que seguir dibujando, hay que continuar la misión de Jesús y lo recordaremos siempre con mucha felicidad. Yo pienso que el motor del mundo son las buenas causas, la solidaridad y ponerse en los zapatos del otro. Jesús muchas veces donó sus maravillosas obras en pro de buenas causas. Si alguien necesitaba reunir dinero para solventar alguna necesidad o por otras razones, ahí estaba Jesús de primero mandándonos fotos para que escogiéramos cuál de sus ilustraciones rifar. Yo creo que esas son de las huellas más importantes que él ha dejado en nosotros. Su don de servir, de vivir en gratitud, seguir adelante, soñar a pesar del temor, del tiempo, aprender a volar sin importar cuántas veces uno cae, aletear y aletear muchas veces hasta elevarse. Elevarse al lugar donde los colores son infinitos y donde ahora está el maestro. Siempre te recordaré con mucho aprecio, mucha admiración y mucha gratitud. Gracias, maestro, por tantas enseñanzas, por tu compañía. Buen viaje, maestro. Va a ser pintor, ya lo vi. Es un loro gringo con ojos verdes. Va a ser artista, ya. Bueno, aquí con este pedacito final de Jesús pintando allá en el Museo de la Universidad de Caldas, pues queríamos como ofrecerle estas palabras que algunas personas nos quisieron compartir y pues como un lindo homenaje. Bueno, por aquí hay mensajes, no sé si quieran decir algo, vamos leyendo aquí los mensajes que tenemos de algunas personas. Por aquí, Ana María Castaño. Anita dice, yo quiero contar que Jesús supo desde hace tiempo que contaba con el apoyo de los amigos pajareros y que en los momentos más duros, como fue cuando tenía que traer a su madre a Colombia, pidió apoyo y se le dio con mucho amor. También cuando enfermó, los pajareros que lo queríamos, le ayudamos en su tratamiento y que nos impactó a todos con su conocimiento, con su extraordinaria capacidad de detalles, con su amabilidad, su dulzura, que siempre le recordaremos. Estos son mensajitos que nos llegan. También Odalis Ramírez dice, siempre estarás en cada ave que siga adornando el hermoso paisaje natural de la creación. Qué bonito. Sí, yo también le estoy demasiado agradecida porque siempre fue muy apoyado por ustedes, siempre se sintió cuando él llegó aquí a Colombia y, digamos, tuvo contacto con los
pajareros, como se dice, con los colombófilos, con todo, se sintió como en su casa porque él me decía, mamá, pero esta gente es algo hermoso, yo estoy tan agradecido, siempre me contesta de cada detalle que ustedes hacían, de todas esas cosas, él siempre, siempre estuvo muy, muy agradecido. Y de Colombia, no sé, bueno, de lo que más nos encanta acá, Colombia tiene tantas cosas hermosas, una de las cosas más impresionantes es el don de gente que tienen todos. En realidad, aprovecho este momento para ofrecerle mi gratitud eterna, porque Jesús aquí se sintió con eso. Estaba feliz, feliz de estar aquí. Lo apoyaron siempre hasta último momento, impresionantemente todos sus amigos, los pajareros, que él dice los pajareros, decían los pajareros. O sea, de verdad que estamos como familia muy agradecidos de todos ustedes. Paola, o sea, bueno, son tantos nombres, no puedo ponerme a decir nombres, pero de verdad, todos siempre y me llamaban a mí pendientes, mira qué necesitas, qué te hace falta. Ya tuve que decir, no se preocupen, ya no, o sea, no nos hace falta, tranquilícese que todos estamos bien, vamos para adelante, muchas gracias, pero siempre ahí, en este último año de mi hermano, siempre lo apoyaron en todo momento, con todo cariño, de verdad muy agradecidos nosotros como familia, a todos ustedes. Sí, el apoyo fue inmenso, inmenso. ¿Tienen idea del apoyo? Bueno, me imagino que sí tienen idea. Pero no tengo idea del agradecimiento que sí tenemos nosotros, que aunque no nos conocimos así tan cerca, sí sabíamos todo lo que estaba pasando detrás con ese apoyo tan inmenso que ustedes tenían. Y que en realidad Jesús, Ochuri, como nosotros le decimos, se sintió acompañado en todo momento. Nosotros aquí no nos sentimos desamparados en ningún momento. Tanto ustedes son amigos y los colombófilos, lo de, ¿cómo se llaman los que estamos? Los pajareros. Bueno, sí, los pajareros, como se les dice. Los pajareros, todo el mundo fue un apoyo demasiado grande. Estamos pero muy, muy agradecidos, muy agradecidos. En ningún momento nos sentimos desamparados, en ningún momento, siempre hubo mucha concordia, mucho apoyo, siempre nos sentimos muy acompañados. Oiga lo que dice aquí, este es un comentario muy bueno, que me causó risa, y es que María Cristina Lema dice, tengo una hermosa tijereta pintada en la pared de mi casa, la hizo en menos de 2 horas y terminó 45 minutos antes de subirse al avión, nos tocó correr. Pero él quería terminarla y teníamos que terminarla, así que nos gozamos las pajareadas y los murales en Bichada. Creo que gastábamos más tiempo comiendo empanadas que haciendo el mural. Extraña. Sí, él era tal cual. Disfrutaba demasiado todo lo que hacía. Kelly Orozco, sí. Gracias a la vida por permitirnos conocer a un ser tan maravilloso, Juan Manuel Palacio, la energía de Jesús siempre estará con nosotros, sentimos su presencia al ver sus hermosas obras que hacen lucir nuestra casa todos los días, lo llevamos en el corazón a él y a su familia. Muchas gracias. Juan, Claudia Giraldo, Jesús de Orión, me siento muy afortunada de haberte conocido siempre en mi corazón. Claro. Mensajes muy bonitos, que bueno, quedarán consignados acá, en el historial de este video. De verdad que agradecemos a todas las personas que nos acompañaron de principio a fin en este homenaje que queríamos hacer. Yo creo que una hora es poquito, nos quedamos cortos. Gracias a ustedes por permitirnos conocer un poquito más de Jesús, por contar estas anécdotas y contar esa vida tan polifacética que llevaba y que prácticamente eso lo hace un ser único. Y bueno, hay personas que son tan únicas que vienen simplemente a darnos lecciones de vida y esperamos que esté donde esté, esté feliz y que ustedes también logren también tener esa paz y esa tranquilidad que finalmente eso es lo que a veces nos dejan las personas que se van, lecciones y el alma
trasciende, se va el cuerpo, pero el espíritu siempre permanece, y esa es una de las cosas más bonitas también, poder coger todo lo positivo y transformarlo en ese espíritu permanente en nuestras vidas. De verdad que les agradezco el tiempo de ustedes por permitirnos este espacio en honor a Jesús de Orión. A ustedes muchas gracias. Muy agradecido. Ya se formó seguramente como debería ser la constelación de Orión, y de allá nos debe estar alumbrando para que sigamos acá en este paso, pasaje por esta vida. ¿Mensaje pajarero? ¿Qué nos diría? Pues nosotros estas charlas cada 8 días las terminamos con un mensaje pajarero. ¿Y qué nos diría Jesús de Orión hoy? ¿Qué creen ustedes que nos diría Jesús como un mensaje de Jesús para todas las personas presentes y que van a escuchar este podcast más adelante? Conociendo a Chuyito como creo que lo conocía, diría, ay, mamá, estoy exagerada. ¿Usted va a decir o cómo? No, es que por la cosa que uno dice, porque él siempre, cualquier cosa que uno le desea, sí, ay, mamá, no es exagerada. Ay, Chuyito, usted siempre pinta bonito, ay, mamá, no es exagerada. Ay, lo que él pudiera decir, estoy bien, gracias, les agradezco por haber compartido con ustedes mi vida, los quiero y los amo mucho a todos, eso también pudieron haber dicho. Muchas gracias. Les quiero dejar una imagen muy bonita. Nosotros pues estuvimos el día pues de las exequias acompañándolos y acompañando a Jesús. Y el deseo de él era que sus palomas lo estuvieran acompañando y lo estuvieran despidiendo. Yo grabé... Bueno, una bonita despedida con sus palomas a este buen colombófilo. Muchísimas gracias nuevamente, pues gracias a todos, a las personas que estuvieron hoy compartiendo con nosotros este bonito homenaje a la vida de Jesús y a su familia, a ustedes, muchísimas gracias. Ya saben que si quieren tener una obra de Jesús, pues están disponibles unas ilustraciones que van a estar muy bonito en sus casas. Entonces, bueno, ya ahí quedaron con el contacto de Rocío para que por favor adquieran estas obras. Y nos veremos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Charlas Pajareras, y estaremos yéndonos para el sur de Colombia, para el departamento de Nariño, donde Aquiles Gutiérrez. Lidice, Rocío y a toda la familia, gracias. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Gracias.